So please stand and we're going to open our Bibles. A Hebreos 5. Hebrews chapter 5. Verso 8. Verse 8. Amén, Estamos en Hebreos 5, 8. Se lo tienen, dicen amén. Amén, so estamos en Hebreos 5, 8. Y dice el pala la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el nombre del Father, el Son y Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que pareció. Though he era un hijo, yet learned he obedience by the things which he suffered. Déjeme rep repetir. Aunque era hijo. So let me repeat it. Though he was a son. Boté a la persona al par y dile: Tú eres un hijo de Dios, ¿verdad? him: You are a child of God. Aunque era hijo. Though he was a son. Aprendió obediencia por lo que. Por lo que. ¿Por esa cama y almohada y esa cobija de San Lucas, Marcos y Juan y esa almohada bonita? ¿Was it by that blanket or the nice pillows or the San Juan, uh -huh. San Marcos and Luke? ¿Was it by that? Aunque era hijo, aprendió. Este es Jesús. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que sufrió. So we're speaking about Jesus, and though he was the, the son, he learned obedience by what he suffered. persona y ¿Estás listo a sufrir Look to your neighbor and ask him: ¿Are you ready to suffer today? Amen. 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 Saluda, saluda a tu hermano. Saluda, saluda, por favor. Saluda, your, saluda. Your neighbor, dos your personas que greet no son tus familiares. Vamos a decir: dos. Dile, ¿Estás listo a sufrir conmigo? Dile. Ask him: ¿Are you ready to suffer with me? Amén. Amén. ¿Tiene la voluntad de sentarse? Okay, you may be seated, thank you. Estamos en Hebreos 11, 24. So, Hebreos 11, 24. La, la semana pasada andamos hablando... De, 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 de ser un esclavo a llegar a ser un amo. ¿Cuántos recuerdan el domingo pasado? ¿Cuántos escucharon la palabra? ¿Quién escuchó la palabra? That on Muy buena palabra, yo creo que tiene que escucharlo todos. It was a very good word and I believe everyone should listen to it. So andamos hablando de que de que Dios quiere que todos sean amos. ¿Cuántos dicen amén? So we're speaking about that God wants everyone to be a master. Dios Dios quiere verlos todos como cabeza. ¿Cuántos dicen amén? God wants to see us all as heads, amen. Pero estaban hablando del proceso de esclavo a amo. But we were speaking about the process from a slave to the master. Ahora este domingo vamos a hablar de otro aspecto. So this Sunday we're going to uh, speak through a different aspect. Vamos a hablar de alguien que ya era un cabeza. So we're going to speak about someone that was already the head. Ya era, ya tenía todo. So he had everything already. Okay, estamos en Hebreos 11. Hebrews 11. Verso 24. Verse 24. Y, y yo quiero que, por favor, todos traten de poner atención allá arriba. To pay to the Porque esta verdad es, es algo que, que yo tuve que aprender. So esta es una verdad que va a ayudarle a ustedes si pongan atención ahorita y dice hebreos 11:24 11, por la fe moisés cuando ya era grande rehusó ser llamado hijo del, del, de la hija de faraón. by faith moses when he was come to years, refused to be called the son of pharaoh's daughter. escogiendo antes de ser maltratado escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de dios. Choosing rather to suffer affliction with the people of God, que gozar de las del than to enjoy the pleasures of sin for a season. So let me repeat it. Moses chose to be mistreated with the people of God. Botella, la persona al par y dile hoy escogió estar aquí sufriendo con el pueblo de Dios. Dile. To look to your neighbor and tell him, you chose to suffer today for the people of God. D D dile, dale vuelta, dile hoy escogió sufrir look con el pueblo neighbor, de Dios. Look to your neighbor and tell him, you chose to suffer today for the people of God. No estoy en la playa. We're not at the beach. No estoy en el cine. We're not at the theater. No estoy en los placeres del mundo. We're not in the pleasures of the world. Hoy escogió sufrir con los hijos de Dios. Today we chose to suffer for the children of God. Escogió sufrir con los hijos de Dios. We chose to suffer with the children of God. Okay. And you know, I, I, I just feel like I got to read it in English. Mm -hmm. And and we're gonna we're gonna just chew this slowly. Because it's important that you guys catch this.:: es que esto. So I'm just going to read it real quick. Hebrews 11. Hebrews 11. Verse 24.: By faith, when Moses was grown up, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter, because he preferred he preferred being mistreated with God's people instead of enjoying the pleasures of the sins for a short time por la fe echo ya grande moisés rehusó llamarse hijo de la hija de faraón y él escogió ser maltratado con el pueblo de dios que gozarse en de deleitos temporales del pecado. verse twenty six he thought being insulted for the sake of the messiah was a greater value to treasure than the treasure of egypt and he was looking towards his reward. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. 27 By Faith he left Egypt without being afraid of the king's anger, and he preserved he saw, the one who was invisible. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. 24. Entonces, cuando estamos hablando de Moisés, vamos a Éxodo 2. So when we're speaking of Moses, let's go to Exodus 2. Dice dice la Biblia que Moisés comenzó en el palacio. So the Bible says that Moses started in the palace. Pero decidió sufrir con los hijos de Dios. But he decided to suffer for the children of God. Eh, okay. Exodus 2. ¿Cuántos saben que Moisés los cielos? How many of you know that Moses is in heaven? con How many of you know that Moses looked like Jesus? En el monte de transfiguración. When he was in the Mount of transfiguration. saben How many of you know that? Hello? ¿Cuántos saben que Moisés está viviendo para siempre? Pero lo que estamos hablando es de que la vida de Moisés era diferente de muchas personas. Éxodo 2, verso 10. 2, verse 10. Entonces allí dice, cuando er, el niño creció, llevó la hija de Faraón y vino a ser su hijo le puso por nombre moisés diciendo pues le ha sacado de las aguas. and the child grew and she brought him unto pharaoh's daughter and he became her son and she called his name moses and she mm -hmm. said because i drew him out of the water dice que le, la moisés, dice que entre las so moses is bringing him out of the multitude. moisés era destino ser matado. Mo, uh, Moses' destiny was to be killed. Amen. Amen. Moisés era un hebreo y, y el rey de Egipto estaba matando niños. So Moses was a Hebrew and the king of Egypt killing children. Y vino la hija de Faraón y lo rescató. So Pharaoh's daughter came and she rescued him. lo adoptó. She adopted him. Lo llevó al palacio. She took him to the palace. Y Moisés no creció en el barrio. So Moses was not born in the hood. Boté persona para dile donde Where did you grow up? Dile donde creciste. The two neighbor and ask him Where did you donde naciste? Porque porque yo tengo noticias para ti. So I have news for you. Hay gente que no crece en el barrio. So there's people that do not grow up in the hood. Hay gente que 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 son nacidos con dinero. So there's people that are born into money. Hay gente nacidos con padre y madre y todo. So there are people that are born with parents, mother, father, and everything. Lo que te estoy diciendo es Moisés comenzó bien. So what I'm telling you is that Moses started off right. Es como Angelina Jolie. So it's like Angelina Jolie. dice dice, dice que Angelina Jolie ya tenía mucho dinero. So it says that Angelina Jolie had tons of quería rescatar un niño. Listen. And that she wanted to rescue a child. Entonces I, cuando fue a rescatar el niño fue a Cambodia. So when she went to rescue a child, she went to Cambodia. adoptó un, un, un niño de un orfanato. Y le sacó del barrio. And she brought him out of the hood. Y cuántos saben que la vida de ese niño se cambió para siempre? So you know ¿Cuántos cuánto saben que ese niño no tenía futuro? You know no ¿Cuántos saben que ese niño no tenía esperanza? Y ella lo rescató. So she him. Oh, sí, y, y dice la Biblia que Moisés fue rescatado. So the Bible says that Moses was rescued. La mamá la tenía que abortar. So the mom had to abort him. Tu, tuvo que hacer una aborción. She had to do an abortion. Eso era la ley. That was the la mamá no quiso obedecer la ley. So the mom didn't want to obey y lung. le puso un canasta. So she put him in a basket. Le puso en el río. She put him in the, dijo, river. deja a Dios tratar con él. So she said, Let God deal with him. Y en la gran misericordia, él fue rescatado por la princesa del reino. So in the great mercies he was rescued by the Pharaoh's Pharaoh. Adopt me. Angelina Jolie. Adoptame me, Angelina Jolie. Wouldn't have been how would have your life been if Angelina Jolie would have adopted you? You know, we complain about the things we go through. Born in East LA. In a, in a foster home. Amen. Amen. Went through some stuff. Y me fui, me metí en cosas. I remember as a child, I, I would say, oh man, I wish I had good parents. Cuando yo era niño, yo quería y deseaba que tuviera padres buenos. ¿Cuántos decían cuando estaba chiquito, quisiera tener buenos padres, quisiera tener veces. dinero?

How many of you say when you were little, oh, my life would be better if I would have been born in that house? You know, we have a saying about that. We we say that the grass is greener on the other side. Some people think the grass is greener on the other side. Una gente piensa que el está más verde but el but I'm here lado. to tell you the other side has problems also. botele a la persona para dile el otro lado no es tan verde como lo piensas. And tell him the other side is not as green as you think. Y y y lo que nosotros tenemos que hablar de es la vida de Moisés. So what we're going to speak about is Moses's life. Y cómo nació Él nació para la destrucción, pero fue rescatado. ¿Cuántos dicen amén? So he was born for destruction but he was rescued. Amen. Amen. Uh, kick your neighbor today. Tell him, you know, wake up. Don't fall asleep. Come on. I, I need you guys to listen to this. Escuchen. Escuchen. Verso 16. Verse 16. I need you guys to listen to this. Exodus 2:16. Y ahí dice. Oh, bájalo, bájalo. Bájalo al 10. Estamos en el 10. All right. Verso 11 Y aconteció que en aquellos días Crecía Moisés Y salió donde estaban sus hermanos Trabajando duro Y vio a un egipcio golpeando a un hebreo Y uno de sus hermanos Entonces él miró Que nadie le estaba mirando Y fue y mató al egipcio Y lo escondió en la arena Y al día siguiente Verso 13 Súbelo hijo Salió a los hebreos que reían y, y estaban peleando. ¿Por qué golpeas tu hermano? Así le dijo. Y él respondió: Pues quién te ha puesto príncipe y juez de nosotros? ¿Estás pensando matar, matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: Ciertamente he devolgado el asunto. Amén. And it came to pass in those days when Moses was grown that he went out unto his brethren and looked on their burdens and he spied an Egyptian smiting a Hebrew one of his brethren and he looked this way and that way and when he saw that there was no man he slew the Egyptian and hid him in the sand and when he went out on the second day behold two men of the Hebrews strove together and he said he said to him that did the wrong wherefore smitest thou thy fellow. okay no baby no baby hind no baby looking no baby showing right now let's focus on the word verse fourteen and he said. all that is before the word or after the word who made thee a prince and a judge over us intendest thou to kill me as thou killest the egyptian and moses feared and said surely this thing is known. Amén. Uh, mira, cuando nosotros hablamos de Moisés, yo, qui yo quiero o okay, que la mensaje bien simple es esto. So when we speak about Moses, the is simple. Él creció en el palacio aunque era hebreo. He grew up in the palace, he was Él creció como rey. He grew up as a king. Él pensaba como rey. He as a king. Él no sabía que es ser un esclavo. He didn't know what being a slave was. Amén. yo te dije, hay gente que que su mami y su papi hace todo y ellos no saben qué es growing up on welfare. Ellos no saben qué es no tener dinero. So hay hijos that, que todo tienen. And they have their mother and father and the parents do everything for them. Y so ellos no saben qué es sufrir. They shouldn't, they don't even know what welfare is. Amén. Y muchos no saben. El 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 problema él welfare. él dijo es que es que Moisés ya estaba en un puesto alto. So the problem was that Moses was already in a high place. Pero él entendió que hay más. But he understood that there was more. él, listen, él ya tenía el posición. Listen, yeah, he had the position. él ya sabía, él ya tenía el dinero. He had the money. él ya tenía el poder. He had the power. Pero no tenía todo. But he didn't have all. Es más, no sabía apreciar todo. He did not know how to appreciate everything. Entonces tuvo que pareció, so, tuvo que sufrir. So he had to para aprender a ser un verdadero líder. To learn how to do a good. Cuando él trató de ayudar a sus hermanos, dice la Biblia que, que no lo creyeron. So the Bible says that when he tried to help his brothers, the, the people didn't believe him. Dijo, ¿vas a matarme como mataste him, al egipcio? Are you kill me just the way you killed the Egyptian? Si él, él pensaba por su poder que él podía hacer la regala gana como muchos. So he thought that by his power he could do whatever he pleased like many people. Uh, la persona par, dile tu posición no quiere decir que la gente te va a escuchar. Tell your neighbor your position doesn't mean that the people are going to listen to you. persona dile tu posición no quiere decir que te van a escuchar. Tell your neighbor your position doesn't mean that they're going to listen to you. A la gente no se gana el pueblo por un título. So you do not win the people by having a title. You, I'm a father, you need to listen to me because I'm a father. I'm a father, por eso me tiene que escuchar. Porque yo soy listen el pastor, me. usted me tiene que escuchar. Uh, because I am the pastor, you have to listen to you me. You know what? I'm the boss, and that's why you need to listen to me. Pero la gente no te escucha. But the people will not listen. No el because you don't have a testimony. Y, y a a no and no one is going to listen to anybody that does not have a testimony. You ain't going to convince somebody what you haven't lived and gone through. Your position means nothing without a testimony. Your position means nothing without a testimony. Tu posición significa nada oh, I want to be a testimony. pastor. Well, that's just a title. Pues nomás es un well, why don't people listen to me? ¿Y por qué la gente no me because they ain't, they ain't listening to your title. Ellos no están They're looking at your fruit. Están tu fruto. Moses, they didn't listen to him. A no no lo creyeron. They didn't believe him. Él quería liberar sus hermanos de la he wanted to liberate his brethren from slavery. Y ellos dijeron, mangos y chilangos que voy contigo. And they said, mangos chilangos, I will not go with you. Para que me matas como mataste ese. Para que fracasas a, a, a mi vida como fracasaste la vida de esa persona. So that my life will fail the way you failed the life of that person. Moisés tuvo que oír por su vida. Listen, tuvo que huir porque él no sabía identificar con sus hermanos. So Moses had to flee because he did not know how to identify with his own brethren. Hay madres que no saben identificar con sus hijas. So there's mothers that don't know how to identify with their daughters. Hay pastores que no saben identificar con sus ovejas. And there's pastors that don't know how to identify themselves with their lamb. Hay, hay padres que no saben identificar con sus hijos. So there's fathers that don't know how to identify themselves y with their sons. Y como brutos ellos digan. So just like Brutes they say. Porque yo soy el papa, me tienes que escuchar. And they say, because I'm the father, you need to I'm listen the pastor. To me. You don't see it. There's my titles in my office, brother. Because I'm the pastor, you need to listen to me. Titles don't mean nothing to people. Amen. Amen. People say, you know what? I don't care who you are. Y la gente, ¿sabes qué? No me quién Show eres. me that you can understand me. Que tú me Show me that you can relate to me. Que tú Show me conmigo. you're the real deal. Que tú eres algo it's, it's not about who you are, it's about what you can do. Are you a good manager? Are you a good father? ¿Eres buen padre? Are you a good mother? ¿Eres buena madre? So, what I'm saying is that if the day of tomorrow you win the lottery, all the people are going to love you and accept you. You think if you get a title as, as, as a boss tomorrow, that everybody's just going to love you? You think positions and titles are important? ¿Crees que posiciones y títulos son Hello? Importantes? You know what's important going through the process. Sabes que es lo importante el proceso. Character is what's important. El carácter es importante. Character takes time. Carácter toma tiempo. You have to build it. Tienes que edificarlo. You know, pastor, yo ya tengo 17 años como pastor. You know, pastor, I already have 17 years as a pastor. Y yo aprendí rápido que no es en el grito. And I learned fast not to be. Allowed. Yo tuve que sufrir para aprender. I had to suffer to look. Al, alguien me está escuchando. Me? Si juzgamos, pero, pero, no, nadie quiere sufrir. Nadie quiere ponerse en los zapatos de otros para entender. So Amén. Amén. ¿Cuánto sabe que Moisés nació en el palacio? ¿cuánto sabe que él no sabía que era sufrir allá abajo como esclavo? ¿cuánto sabe por eso la gente no lo creía cuando hablaba? So, many did not him when he spoke. porque él decía so, voy a ayudar a mis hermanos están sufriendo, están so pasando he, cosas so say, go no querían su things. ayuda

Let that be a lesson to you guys. Que sea una lección para ustedes. You guys need to learn to identify with others. Tienen que aprender a identificarse con otros. You need to learn to relate. Tienen que aprender a relacionarse. It's not about position. Y no es de posición. Amen. Amén. En otras palabras, él era un rey, pero él no era un empleado. So in other words, he was a king, but he wasn't an employee. Era un patrón sin experiencia. He was a boss without experience. Era un patrón sin experiencia. He was a boss without experience. la persona y ¿Eres un sin experiencia? Look to your neighbor and ask him: ¿Are you a mother without experience? ¿Eres un padre sin experiencia? ¿Are you a father without experience? I'm trying to be a good father. I'm trying to be a good mother. Amen. Amen. I'm not a, I'm not a good parent just because I had a kid. It's a process. It's just something you gotta You have to learn. You have to wanna learn. I'm not a pastor just because I have a title. I'm not a pastor just because I have a title. I want to be the ancient of the church. The elder. The elder. Amen. I want a title.

Pero él sabía que algo le faltaba. Yo te voy a decir que hay mucha gente rico que no saben vivir acá afuera en las calles. So Yo te voy a decir, hay muchos hijos que fueron escondidos de sus padres. So, you, many that were by their También no saben vivir en la calle. And they also don't know how to in the hay gente que se escondió de sufrir. So y eso no es bueno. That is not good. Moisés tuvo que sufrir primero 40 años antes de ser llamado como un salvador de millones. Moisés tenía 40 años cuando tuvo que huir por su vida. Moses was 40 años cuando tuvo que huir por su vida. 40 es el número de prueba. 40 is the ¿Cuántos quieren hacer grandes cosas? quieren hacer grandes cosas? ¿Quién things? quiere hacer grandes cosas? ¿Y si te damos la posición ahorita? Ya mañana, Ciclali, dueño de negocio. Say, Lali, tomorrow you're gonna be the ¿Usted cree que le aguanta todo eso? Do you think you'll be ¿Te vamos able? a dar 10 empleos, hija, mañana? That, Te vamos a uh, aumentar ese salario 100 mil. Pero salary. también vas a cuidar 5 o diez empleos. You're to 10 empleos. Mañana. Y aleluya, ya tengo el puesto. Aleluya, tengo la posición. Mañana eres dueño. Tomorrow you're the owner. Le damos el título, le damos la posición. Pero no ha crecido aquí. ¿Qué va a pasar? Va a perder todo. ¿Sabe por qué va a perder todo? Porque no tiene las raíces. Porque no tiene las raíces va a perder. Roots, Porque no pasó el proceso va a perder. So because she hasn't passed the process, she will lose. Cuando ustedes dan tus hijos un carro y no están listos para ese carro, le van a golpear, le van a pegar, le van a perder. So when you give your child a vehicle and they're not ready for the car, they're going to lose it. They're going to crash it. They're going to get rid of it. Porque nos tenemos que llevar por un proceso. So we have to take a tenemos que llevar por un proceso, un entrenamiento. Bote a la persona a partirle. Estás pasando el proceso. Them, you going the o ya quieres el título. Or do you want the title. O ya quieres la posición. Or do you want the o ya quieres el carro nuevo. Or do you want the new car. O ya quieres el negocio ya and hecho. ¿Quieres el negocio ya hecho? we got fakers and we got posers a gente name it falsa. and claim it but falsa. they don't want to go through the process gente falsa lo quieren, pero no el let's just name it and claim it Nomás oh God no, brother just believe tomorrow you're going to be a millionaire just believe brother cree, y vas a ser maybe but you ain't going to hold on to it if you, if you don't have a character to begin with. You, you don't, don't have that training. No you don't have training. You don't have that preparation. You don't go through that process. It's like a boxer getting ready for a fight. Like a boxer for a fight. That, boxer that boxer has to train all year ese for the, the fight. All they, fight. they see is the pretty boy come in and connect in one minute. They don't see that guy running miles down the street every day. They, they don't see that guy not eating his french fries, starving, starving himself. They, they don't see that guy training in the gym for hours and hours. All they see is the fight. And people think, oh, I can do that. Oh, he makes it look so easy. I can do that. I got people who come in here, they convert, like the next day, they say, Oh, I'm the apostle. You, you, you know what? I could preach better than that. Y dicen, que yo puedo I mejor could do que eso? that y yo puedo eso. I've heard women say I could be a better mom than her I've heard, I've heard girls y say y that y I that. could do that and I say yeah sure wait till you have the kids and you find out how it is what, a what we es. think and what, what, what is reality are two different things see nobody likes the pain Nadie le gusta el dolor. Nobody likes the desert. Nadie le gusta el desierto. Nobody wants to suffer for good. Nadie quiere sufrir por el bien. But suffering is the training. Pero el sufrimiento es el entrenamiento. Vote a la persona para decirle: Tienes que sufrir para aprender. Look to your neighbor. You have to suffer in order to learn. No evitas el proceso. No, no evitas el proceso. Do not avoid the process. No, no Moisés comenzó de arriba y tuvo que aprender a identificar con el pueblo y tuvo que aprender a identificar con los que eran esclavos para salvarlos, para rescatarlos, para sacarlos y hacerlos reyes. Amén. Pero era rey y el problema es que no pensaba como esclavo. So, Moses had to start at the top and he had to identify himself with the children of God in order to bring them out. So, therefore, he went to the process of training himself to, to liberate them. He said, Yo creo que el pueblo dijo, Mira los deditos, tiene deditos de femenina, dile. So Le miraron los deditos de, There's feminine fingers right here. Le miraron los deditos de Moisés. They said, He got girl hands. Amen. Oh, these brothers have been slaves for 300, 400 years. They didn't have girl hands. Amen. But Moses, he had girl hands. Because he started in the palace. Amen. They, they say, oh, no, we don't, we ain't believe you, brother. You got girl hands. Amen. Amen. People like, there are people that like to tell people what to do, and they haven't done it at all. Y gente que le gusta they, they want to be haga, doctors no they want to get prescriptions y ser you know y dar prescriptions. So I, I'm telling you what to do I'm your boss y saben, dice, what the te heck te does, does that hacer. mean brother we ain't never seen you dig a ditch Soy tu jefe, pero amen we decir, bueno, ain't never seen you stay late and work, work late no te hemos, uh, visto amen. amen and you don't respect someone that hasn't been through it y no Don't tell me how to be a no me digas cómo ser madre ni tienes hijos. hay jóvenes que quieren decir a, a, a las mujeres cómo ser madres. so there's youth that want to tell the women how She to be mothers mothers. Like, este joven tan rebelde. and this youth is very rebellious. amen. amen. oh listen to me because I'm a pastor listen to me because I have a title oh, I'm, I'm a mama you need to listen to me well, you, you know what when you act like a mama and you walk like a mama and you do things that mamas do then I'll respect you and listen to you I'm sorry to tell you I ain't mad at anybody who disrespect their mom and their dad when they're acting like kids Yo no me enojo con alguien que está faltándole respeto a sus padres y los padres están actuando como niños. Because it ain't about a title. Porque no es de título. It's about fruit. Es de fruto. Amen. 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 No tiene nada que ver con un título. a la persona para decirle: No andas buscando posiciones, busca propósito para tu vida. Look to your neighbor and Do not look for titles. Look for purpose in you, your you life You need purpose, not position. We, we focus on purpose, not position. You can't change who you are. Amen. You don't, you don't need to prove anything to anybody when you are what you are. Amen. I don't need to prove to you guys I'm a pastor if if I walk like one, talk like one, act like one, do the things a pastor has to do. If I'm fasting, and I'm praying for the church. yo soy un pastor dijo pero no tengo que comprobar nada pero estoy haciendo las cosas de un pastor leyendo orando ayunando y estoy demostrando que estoy haciendo yo les dije no, con pastor. con pastora es un root awakening for a lot of the pastors. <laughs> because she's a teacher 100%. She's not fake it till you make it teacher. She's not halfway teacher. She's 100% teacher. And she can hook up with other theologians. And they'll find out how bad she is with the word she has it memorized she teaches it like a teacher ella lo como and then you got these men that they're halfway teachers y que son they challenge her they say all these women don't teach y ellos dicen, ah, estas no but she has 30 years teaching Pero ella tiene 30 años, she, she was teaching uh, when I met her uh, uh, and I said oh brother you're uh, messing with the wrong person y ella enseña, she's the real deal Y dice, "Oh, hermano, no te metas con ella porque Y, y hay mucha gente que son la, lo que dicen. Turn to your neighbor and say, "You, you ain't naming and claiming, are you?" Dile a tu vecino, "No lo estás uh, nombrando y uh, reclamando, lo estás haciendo?" Amen. Amen. La, la vida nos enseña, hermanos, que nosotros no debemos de buscar títulos. So life teacher says that we should not be looking for titles. Yo yo aprendió algo. Nacer con todo no es bueno. So I've learned something. Uh, being born with everything is not good. Porque no sabes apreciar las cosas buenos que tienes en tu vida. Because you do not learn how to appreciate the good things you have in life. Y muchas veces yeah. te, tenemos que perder lo bueno para apreciar. And sometimes we have to lose the good things to appreciate them. Hey, ¡Bendito la gente que pierde lo bueno y aprende! And so there's people that lose all the good, but they learn. Amen. Amen. So, so, miramos a Moisés. Comenzó en el palacio con un título. So we see Moses. He started off in the, in the palace with a God title. God liked Moses. God liked Moses. Uh, Dios amó a Moses. But the people didn't like him. Pero la gente no lo amó. Because he couldn't identify with them. Porque no se identificaba con ellos. Don't get mad when people don't like you. No te enojes cuando la, no le caes bien a la gente. Porque no es lo que tú piensas que eres. It's about really who you are. Es la, lo verdadero que tú eres. Entonces, entonces eh, si alguien trataba de tomar la posición de pastora so if tried to take the of our pastor, y no tenía la misma fruta, and they did not have the same fruit, nadie en el pueblo lo va a escuchar ni lo va a seguir so no one in the other people would follow or listen to her oh I'm the next pastora yo soy la pastora, pastora. y'all need to listen to me y todos me tienen que escuchar ahora como ella ahora do you pray like she does trabaja como ella trabaja do you work as she estudia works? como ella estudia do you study how the way she studies no es un título it's not a title es un estilo de vida it is a lifestyle no no importa títulos the titles don't matter No sé qué me está entendiendo Porque los miro ahí Entonces Moisés tuvo que ir Al desierto 40 años Tuvo que huir he had to flee. Y, y, y el problema de Moisés Él dijo so Moses was, and he said it, Yo voy a ir y voy a rescatar Estos esclavos I'm gonna go I'm gonna these Y ellos dijeron And so they said, Forget it. No te, creo. No te creo. You don't olvídalo. identify with me. No te that's how we feel with rich people. Así nos con gente rica. With snobby, prideful rich people. Con la gente because they look at us like, Oh, okay, what poor people you are. Oh, you're so poor. Here, brother. Here, here brother. Here's your $100. You know, you're so poor. Hey, that's so pathetic. Porque ellos nos ven y dicen, "Ay, pobrecito tú, pobrecito, te voy a atender, aquí hay 100 dólares." Pobrecito. You No sientes el amor. Somebody throw money at your face. You don't feel the love? Si alguien te tira el dinero en la cara, ¿no? You feel sientes stepped on, you feel walked on. Te sientes que, que te You han feel suteado. like the scum of the earth. Te sientes como la tierra del like, mundo. like you're something low. Como eres algo muy bajo. These are rich people who don't identify. Esta gente rica no se identifican with poor people con gente pobre. Pero yo he conocido gente rica que trae uh, jeans nice. y camisetas y son buena gente. No, no me escuchó. No me he encontrado con rica. gente rico que tienen mucho dinero. Me en Levi's, <inaudible> polo shirt. Wearing their jeans and their polo shirts. Camisetas How the you doing? How's everything going? Y me tratan bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? And even casi siempre ellos digan I didn't start off with money. They always say no empecé con dinero. I had to work hard for it. Yo no he trabajado duro por él. I had to work hard for it. Yo tuve que trabajar duro por él. I had to get through things. Yo tuve que pasar por cosas. To get to where I'm at. Para poder llegar en donde estoy. And you can see a rich person who's who's uh, there's rich people I'm, I'm telling you there's rich people whose dads had the money. Y te estoy diciendo hay gente rica que sus papás tenían dinero. And they don't behave the same as someone who had to earn it. They know how to talk to you. They know how to appreciate you. Amen, brother. You know, I remember when I started pulling stuff. I remember when I started doing stuff on my own. They tell you Anybody stories. Anybody met any nice rich people? Amen. Amen. And, and, and you notice that they're more humble. They're more thankful. Because they didn't start at the top, they started at the bottom. ¿Por qué? No empezaron arriba, empezaron de abajo. So what I'm telling you today is you can't start at the top. So estoy diciendo, hoy no de because if you start at the top, things are gonna go wrong. Si de arriba, las cosas no van a Everybody has to start at the bottom. And work their way up. Moses, you're not ready. 40 years more in the desert. And so Moses thought he could change the world. He says, I'll do it, brother. I'll do it my way. He this is how prideful people are. They want to, people want to make things happen. Prideful people want to make things happen. You didn't and hear me? And then they hear? get mad when things don't go their way. That's how we know you got a prideful, prideful attitude. When, when you're orgullo. trying to change things and it ain't changing. That's your pride. That's the problems you're having. That's, That's not the grace of God. Prideful people like to tell you how to think. They, they already, you know what? They, prideful people walk out of the service early. La gente se sale de because they get mad because the pastor didn't finish when he was supposed to finish. Prideful people walk out the house and mad. La gente orgullosa se sale de la casa because that enojado. wife didn't cook the dinner the way he imagined it was going to be cooked. Porque la esposa no cocinó la comida como quería. Prideful people stop calling their friends. Gente orgullosa deja de a sus amigos. Because their friends didn't, didn't weren't as concerned as they thought they should have been. porque sus amigos no tenían el consentimiento de su amigo como ellos querían que lo tuvieran una gente con orgullo está pensando como, than just como, and life to go. como las cosas tienen que ser en vez de aceptar la realidad y Mois, dejar la vida que se muere la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso en el mundo So the Bible says that, that Moses was the most humble or meek person. But I'll tell you something. Moses started as a proud person. Moses, no era humilde, era orgulloso. Moses wasn't humble. He was proud. Emponía su poder he would en el his, his power in the beginning. This is how immature people act. They try to tell people what to do. How I, do I know you're immature? Because you're trying to push. Your agenda on me. La gente inmadura trata de decirle a alguien más lo que hacer. Y cómo sabes si es inmadura porque ponen tu, la agenda de ellos en uno. Vete a la persona para y pregúntale. ¿Tratas de poner tu agenda que yo lo hago? Me tratas de manipular. Me tratas de empujar. Ese es un niño. Yo no quiero niños en esta iglesia. Yo that necesito gente maduro, rico, bendecido y prosperado. No hay nadie más inmaduro de que alguien que manipula. So somebody immature manipulates. Moisés trató de manipular sus hermanos. Porque estaba aquí de altura. él tenía poder Porque estaba en un alto tenía poder y dinero. They said, no, we're not having it le dijeron, "No, no vamos a hacerlo." Cuando encontraron que Moisés mató al egipcio, tuvo que huir al desierto y Dios dijo, "40 años en el desierto." Dale vuelta al discípulo que está aquí y pregúntele "¿Has hecho tus 40 años en el desierto?" Look to your neighbor and ask him, "Have you gone through your 40 years of the desert?" El, el, el proceso de entrenamiento es lo que te hace fuerte. So the of is what strengthens el sufrimiento you. es lo que te hace fuerte. So the is what you. El sufrimiento por lo bueno es lo que te hace fuerte. The for the good is what makes you el cristiano que no le gusta sufrir es un inmaduro. So, the Christian that does not like to suffer, he's immature. We got too many Disneyland Christians. You shouldn't suffer. You shouldn't go through things. Our God, Our God is a good God. Our God is good all the time. I should never have to suffer. I should never have to wait. And so, you're in Disneyland we got a lot of disneyland christians they want the blessing but they don't want to pay a price and i said you know life doesn't work that way we, we can give you everything all at once god can do that once, once again if you don't have the discipline you'll lose it Pero si no tienes la disciplina, if lo vas you don't a have perder. The training, you're lose it. Si no tienes el entrenamiento, lo vas a perder. Si no te, tienes la experiencia ni te sabes identificar, entonces se acabó. La experiencia es todo. Is por eso dice la Biblia que Dios dijo, la maná es bueno. por eso la Biblia que Dios dijo, la maná es bueno. ¿Los dio maná? En el desierto he gave manna in the y los dio pollo loco, birria, champurado, a todo el delote and some atale, en la tierra prometida. Mira, toda la gente quiere eso, su, su, su champurado, su pollo loco, pero nadie quiere. ¿Qué? No dame todo de un solo vez. They say give me everything all at once. ¿Saben? La Biblia dice que Dios dijo God said in the Bible, they were going through the desert. Oh, you got to hear this. They were going through the desert and God said in the Bible, they said, "Give me meat now. I want meat now." This is how people are when they're impatient. I want it now, God. I want it now. God said, You got to eat the manna first. You got to eat the stuff that you don't like to eat. This is the discipline. This is the training. You see, I'm trying to train you like a boxer before the boxing match. I'm trying to get you ready for when the boxing match comes. No, take me to the boxing match now. That's what they were saying. We want meat now. He said, Dude, you're not ready. The Bible says they didn't know how to fight, they were not warriors. Amén. <laughs> el Señor dice que en el desierto de todos estaban diciendo, yo quiero carne, quiero carne, dame la carne ahora. Pero dice Dios, no, no estás listo. Primero tienes que comer el maná. Y muchos quieren ir a boxear y se quieren meter en la pelea, pero tiene que entrenarse primeramente. <laughs> This is how brats are. I want my meat now. Este es los Mama, give me tontos. the money now. Quiero la carne, dame el dinero. Give me my blessing now. Dame mi bendición ahorita. God says I haven't gave it to you because you ain't ready yet. Dice Dios, no te lo he dicho porque no estás listo, no te lo he dado. But the brats, I want it now. Pero los tontos dicen, yo lo quiero ahora. Y sabes lo que Dios dijo? Dios dijo, oh, quieren carne ahorita. And God said, oh, you want me now? Y mandó un montón de pavos de los cielos. And he sent a lot of bird in the sky and that's what the Bible says. And that day they had pollo loco. <laughs> <laughs> y ese día pollo loco. And they had so much pollo loco después they se murieron. So much that they afterwards they died. Y, y, y dice con la carne en sus bocas. With the meat in their mouths they He said away. oh God is bad. Y dicen, Dios es malo. No, God is not bad. They, no they were impatient. They wanted it now. Lo ya? You know how many divorces we got because of stubborn little bratty children? <laughs> ¿Sabes hay por los niños y I want a boyfriend now. Yo un novio ya. I want a girlfriend now. Yo una novia ya. I'm ready for sex now. I want it right? now. <laughs> <Lo quiero ya. laughs> Carne en la boca. Me in their mouths. What the heck did I just get myself into? So much responsibility. Tanta responsabilidad. So much problems. You weren't ready for the meat. You, God tried to give you the vegetables first. God told you to wait. Turn to your neighbor and say, You need to learn to wait. Tell them, you, you need to learn to wait. You need to learn to wait. put the brakes on. Put the brakes on. Turn to your neighbor and say, frenos. Put them brakes on. You ain't, no you ain't ready. No estás You ain't ready. No estás You ain't ready. No estás listo. La Biblia dice, Hay tiempo para todo. Hay un tiempo. The Bible says, There's a time for everything. I want it now. I want it now. Lo quiero ya, lo quiero ya. Gracias a Dios por la gente que pasa el proceso. Que se dejan moldear y se dejan preparar primero. Los first. que tienen experiencia tienen mucho más de alguien que tiene un título. The one that has the experience has more than the one that has the title. Brother, if you've been through things, praise God. Si lo hiciste por ciertas cosas a Experience Dios. Is better than a title. La experiencia es mejor que un título. Experiences everything, brother. todo. You're blessed. Eres, estás bendecido. Amen. Amen. ¿Cuántos tienen experiencia? How many of you have experienced? ¿Cuántos han pasado cosas? Moisés, 40 años más en el desierto. So Moses went 40 years more in the desert. Y, y la Biblia dice so says, La Biblia dice que después de 40 años más so the Bible says that after 40 years more, ya estaba listo. Dios lo llamó desde el desierto God him from the y le dijo Moisés mi pueblo está sufriendo him, Moses, my are necesitan ser rescatados y salvados They need to be rescued and saved. yo he visto su aflicción I have seen their ve, sálvalos Go and save them. y sabes la primera palabra de Moisés so Moses first dijo, ¿quién soy yo? dijo, ¿quién soy yo? Dice la Biblia. So the Bible and, and, and I think got to put it up there so you guys can look at it. Vamos a ponerlo arriba para que vean la palabra. And, and this is just important. Y esto es importante. Éxodo Yo creo que es el 4, 1 pero es 3. Vamos al 3. Exodus 3. No, Éxodo 3 1 Vamos ahí. Éxodo 3. Ponlo, ponlo ahí arriba. Ahí hay dos puntitos ahí. Exodus 3:1. Éxodo 3:1. Ponlo ahí arriba. Prim, listen, esto, todo esto va a estar en mi libro. Dios me está esto es todo. esto va a estar en, en, mi, palabra mi, en mi libro. Más palabras para el libro. Éxodo 3:1. Y Moisés aposentaba el rebaño de Jethro, su suegro, y condujo el rebaño desde el desierto, desierto de Horeb, el monte de Dios. Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the backside of the desert and came to the mountain of God, even to Herod. You, you know how long Moses was taking care of el suegro y su trabajo. So imagine a king. Cuidando ovejas de Egipto. taking care of a flock from Egypt the, the kings of Egypt for them it was a shameful the lowest job in the world was being a shepherd of sheep these were warriors Era ser these were government officials un pastor de ovejas. these were artis artisans artisans Egypt was the main city so Egypt was the la ciudad principal. Amen. Amen. For them, it was shameful for you to be a pastor of sheep. Para ellos era una desgracia ser pastor de ovejas. It's like being a billionaire and running companies. Companies. Es como un millonario con compañías. And you go get a job as a janitor. Y vas a llegar a un trabajo como un limpiante para limpiar. This is a shameful job. Y dicen, este es un trabajo Moisés fue okay. de príncipe de Egipto a un pastor de ovejas. So Moses went from a prince of Egypt to a pastor of sheep. That's like saying I, I was the pastor of the church and now I'm cleaning bathrooms. Es como decir yo fui un pastor de iglesias y ahora estoy limpiando baños. Amen. Amén. For 40 years. Por 40 años. El príncipe cuidaba ovejas. So the prince would take care of the sheep. My God, my God, brother. Ay Dios, ay Dios hermano. That's called humility. Eso es humildad. Cuando yo puedo quitar mi título y bajarme al nivel de otros, estoy aprendiendo humildad. when i can take away my title and, and come to the level of others i'm learning humility mira moses ya no a esclavo so moses was not a slave but he moses learned went to be backwards a slave. he didn't go forwards he went from an, an owner to an employee and he, he decided to be an employee to learn how to identify with his employees Y él decidió ser empleado para poder identificarse con los demás empleados. Y cuando alguien ya obtiene una posición, dice yo no tengo que hacer eso. si I had people que se hicieron los ancianos aquí, estaban ayunando, estaban orando, estaban aquí ayudando a la iglesia. So I had people here that were the elders and they were fasting and praying and they were here helping out the church. Y en el momento que les di el título, so the moment that I gave them a title, y les dijo, tú eres anciano. Se les infló el cabeza. Ya no venían a orar. Ya no venían a servir. Dijo yo tengo que mandar a todos. Tengo que decir todos qué hacer. Yo ya no puedo venir a la oración. Yo ya no puedo servir. I can't serve anymore. Eso se lo dejo a los que están bajo mí. So I will leave that to those below me. Y dejaron de hacer lo que los hizo un anciano. So they stopped doing what gave them that of being the elder. Porque el título se les infló la cabeza. So the title inflated their heads. Amen. Amen. ¿Cuántos saben que el título te puede inflar la cabeza? You know Por eso head? no me gusta dar títulos. So like títulos. ¿Quién es pastor aquí? You want a pastor? Tú no eres pastor si no tienes el fruto. Tú no eres un, uh, un líder de alabanza si no estás aquí dirigiendo el grupo de alabanza. Tú, eres un, tú no eres un diácono si no estás aquí sirviendo a la gente cuando entra No es un título. It's not a title. Moisés, imagínese, él se, se humilló so Moses, he para aprender, a identificar con el pueblo. With the people. Tanto se humilló. Dice la Biblia que cuando Dios lo llamó, él dijo, ¿quién soy yo para ir a ayudar a este gente? Ya era humilde. And he was humbled. He didn't have soft hands 40 years later. And, and tell him after 40 years in the desert Moses didn't have girl hands. Turn your neighbors. head He side. didn't have girl hands anymore. He went through stuff. Él pasó por cosas. Amen. 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 Turn turn your neighbor and ask him, do you got girl hands? Do you got girl de hands? De That's nice. Amen. Let's see your fingers. A ver los deditos. Let's see your ¿Qué fingers. De Show us your fingers. Amen. 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 Yeah, we got to okay. learn. We learned, brother. Vamos a I, I had girl hands. Before I went out digging ditches, I had girl hands, Yo brother. Manos de mujer Amen. Antes, antes de, de hacer I've been through espadas. the fire. I didn't ask for it but it happened. Amen. Amen. I would have had my way, I would have stayed in the palace. Si fuera said, no, brother, you need to learn. Y que pasar cosas. I had to go through things. I had to suffer for the good. yo te estoy diciendo si quieres una posición como amo So I'm telling you, if you want a position as a boss, y no andas de if, you're, bueno, if you're not paying the price of good suffering, estás en Disneylandia, then you're in Disneyland. Nunca va a pasar. It's never going to happen. Todo gente que subir, tiene que All the people that want to go up, they have to suffer. Y, y, y es más, dar tus hijos todo es una tontería. So everything to your children, that's nonsense. Tú estás evitando que ellos aprenden a apreciar cosas. You're for them estás to learn, to siendo hijos malcriados. So you're raising breath. Hijos malcriados porque tú los das cosas que tú nunca teniste para sanar tu corazón. That's being brats because you give them things that you never oh yo to. quiero saber mi corazón <laughs> i want Over there in mexico i had nothing Pero mis hijos, but my children mis hijos. my children eso no va a pasar that's not gonna happen game to boy give it to him Dale ese juego. playstation give it to him Dale ese otro juego. do you want a game chair give it to him Les quiero que él te pida. PC computer. Dale su Esto está sanando mi corazón porque lo puedo comprar todo y darle todo. my heart because I can buy and give him everything. De repente el niño crece y es un malcriado. And all of a sudden the child grows and he's, he's a, a brat. brat. Oh, and then he wants it. if you ain't giving it to him he's mad at you. Y si no se lo das se enoja contigo. It's your fault. Es tu culpa. You teach him to get something for nothing. You made a brat. You teach him that he didn't have to suffer. And guess what? Then when he breaks your stuff, it's because he don't appreciate it. You know what I gave my kids? A used car. You know what I told my kids? If you want a new one, go get a job. <laughs> I said, go work for that new one. I had to work for my cars. You go work for it. I gave him a used car. So I ain't oh, it would be nice to have a new car so I don't have to do oil changes and all that. Yeah, we all like to start off like that. Amen. But how's the insurance on that new car? Amen. Amen. Voy a regalar mis hijos nuevos caros para que ellos nunca tienen que sufrir como yo sufrió. Los estás I did. matándoles, dándoles lo que ellos quieran en vez de lo que necesitan. Magar. Adiós. Si queremos hijos bien creados, hay so, que dejarlos sufrir. If we want well-raised kids, we have to let them suffer. When my children were small, they me they said private school. Send them, to the Christian school. Mis, spoiled, said, no. they said, send so them to school. school. They need to learn. Y dije, no, ellos they no need, the, they need to, get out there in the jungle. Que allá en el I don't want jungle. my kids yeah. not surviving in the world. I don't I want, want to hide them. them. No. Public school. Aprende, aguántese. <laughs> Esto se me quitó la comida. Este se me atacó me quería pelear conmigo. So el maestro me maltrató. So the teacher was bad I said, good, you're <laughs> learning. Y le dije bueno, estás aprendiendo. make you stronger. Te va a más fuerte. Gonna teach you what the real like. Y te va a enseñar como es el mundo. Bad parents, they don't, they hide their kids. Malos esconden a sus niños. Que mis hijos nunca sufren lo que yo sufrió. my children may never suffer what I've suffered. El mariposa tiene que pasar un proceso. De gusano a mariposa. Y hicieron experimentos cuando sacaron el mariposa antes de tiempo. So the Porque el mariposa estaba moviendo, en, encerado y quería salir. So Las adolescentes, gusanos a mariposas. <laughs> A lot of you, yo quiero salir to yo quiero ser un mío yo quiero ser libre y el problema del mariposa es que si, 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 si cuando la gente lo ayudaba el mariposa so people, salió el mariposa antes de tiempo so the came out ahead of the day, antes que tenía que salir y out. las alas estaba todo cerrado And so the wings were still shut in. Y en este experimento, los mariposas cuando los sacaron antes de tiempo, ellos estaban felices de salir. They were happy to come out, pero no podían volar. But they could not fly. Y cuando trataron de, de levantar sus alas, no podían. Y como no podían volar, so they could not fly, Se murieron. They died. Porque alguien quiso ayudarles. To help them. Al, algunos de ustedes están enojados porque nadie te ayuda. Algunos de ustedes están enojados porque nadie te ayuda. Some of you are mad no one helps you. Es que Dios quiere que seas un mariposa. Pero Dios quiere que seas una mariposa. Dice la Biblia que todas las cosas cooperan para bien. So para good. aquellos que confían en Dios. So Yo soy mariposa, Señor. I am a ha sufrido solo. I nadie me ha ayudado. And no one has helped me. Y cuando ha querido ayuda, nadie me ha ayudado. Help, no me. Bendito Dios que nadie me sacó antes de tiempo.

And I've won the inheritance. ganó experiencia And I've won experience. bendito Dios que no me regalaron un carro bendito Dios que no me regalaron una iglesia ya lleno. No lleno bendito Dios que tuvo que comenzar con ocho personas en un garaje bendito Dios que tuvo que trabajar desde el principio bendito Dios que, tuvo que trabajar desde el principio porque he aprendido a apreciar todo sentado que gano he aprendido a no malgastar el dinero I have not to waste the money. he aprendido a no malgastar el dinero aprecio mi vida I appreciate my life. Aprecio a la gente alrededor. I appreciate the people around. Bendito porque nunca renunció a ser un buen padre. I never being Sufrió con esos dos cuates allí que se miran tan santitos. Like Britney no me dejaba dormir en la noche. But Brittany would not let me sleep Pero at ahí night. me quedó con mis hijos. But I stayed there with my children. Otros padres abandonan sus hijos. Other people, other fathers abandon their children porque no saben sufrir. Otros pastores abandonan sus iglesias. Abandon porque son de salario. Pero cuando alguien sufre suffers, y alguien pasa un entrenamiento and they training, y gana experiencia, and they gain va un día a su tiempo. Timing, va a salir del cocoon. He's gonna come out of the cocoon. Y va a volar. Porque todo lo que no te mata te hace fuerte. Because everything la persona para decirle todo lo que no te mata te hace fuerte. Neighbor, tell them, What kill you, makes you El desierto es importante. The desert is important. El que no tiene problemas está muerto. The one that has no problems they're dead. <laughs> Amen. Todos tenemos problemas. We all have troubles. Y tenemos que andar teniendo problemas. And we should be having troubles. La pregunta está sufriendo por lo bueno o por lo malo. So the question is are you suffering for the good or for the bad? Ya que te haces hijo de Dios no paras de sufrir. So once you become a child of God don't stop Oh suffering. I'm a Christian now. I'm gonna sit in the chair and do nothing. Ya soy me voy a estar una silla y and God's una silla. just gonna feed me like a pico: No brother, you still suffer as a Christian.: No hermano, todavía sufres como cristiano. But you suffer for the good Pero por lo bien. You suffer in the world or you can suffer here <laughs> That ain't a real church where you ain't suffering. No what si you want sufriendo. today, Yoshinoya? What you want, Mexican food? You want Japanese, brother? I'll serve it up just how you like it. they be like, what? Oh, they didn't do it my way, like Burger King. Oh, pero no le I'm going, going somewhere manera. where they tell me that I'm I'm bonito, even though I'm failed. <laughs> no I'm gonna, I'm gonna go somewhere lugar. where they tell me I'm a good father, even though I'm a bad father. Voy yeah, I'm gonna go somewhere. I'm going to go somewhere where they tell me I'm a good wife, even though I'm a bad wife. Yeah, I'm going to go somewhere where they tell me I'm a good sheep, even though I don't even tithe and, and I don't even serve God. I ain't going to this church. They're rude. They don't tell me positive things all the time. I don't think I should suffer. I don't think I should suffer. You in the wrong church, brother. This ain't this ain't a granero church. I don't know. This ain't a grain church. Grain church, amen. Amen. This is a church where we sow your seed and you die. This is a church where we sow your seed and you die. You are the seed, and we sow you in the dirt. I'm gonna take them off. I'm gonna uh -huh. set them off. Lo voy a plantar, lo voy a sacudir. Make him feel uncomfortable. Lo so voy a hacer incómodo. Yo vino a la iglesia, es que cuando vengo a esta iglesia siento que me estoy muriendo. Ah, qué bueno. Es lo que queremos. Queremos que tu carne muere para que tu espíritu vive. Y da fruto, and Qué bueno. So that's good. Me acomodan, me desquitan They, man, they, oh they, yeah, that's, they, that's this church. Me. Pero esa es una buena Amen. We ain't about titles here. We don't care if you're a man or a woman. We don't care if you're illegal or legal. But we do care about your fruit and your testimony. Let, let your fruit talk for you, not you. Amen. Because Amen. nobody's gonna deny who you are. Amen. dale Amen. vuelta y dile deja tu fruto hablar por ti no me vas a convencer me vas a ganar no vas a convencer tus hijos no los mandas you're not your children, not boss them. no creas niños malcriados not brats, no right? los regalas cosas cuando no lo han hecho nada no cosas cuando no han hecho nada Hello. Hello. Déjalos sufrir. Let them suffer. Déjalos aprender. Let them learn. Déjalos trabajar. Let them work. Hello. Bueno? Es bueno. That's good. La maná es bueno. <laughs> La sufrir es is bueno. Good. To suffer is good. Yo he sufrido con ustedes. I have suffered with you. Yo he sufrido aquí, 17 años he sufrido aquí. I have suffered here 17 years. Lo he aguantado, que me reprendan, que me reclaman. and I've withstood the rebuke and the me the, saints, the the correction Los de mi lo <laughs> the people that laugh at my Spanish I have supported I've, I'm ready for a, a bigger warehouse ya estoy listo una I've grande. been trained ya estoy 17 years 17 getting ready años brother de estar amen. amen I got the training Pastoros got the training La pastora tiene el entrenamiento. Amen. We don't got títulos. Amen. We don't have títulos. You think about it. You go to a big church where they pay salaries. una iglesia grande donde pagan I just graduated from high school, brother. I'm ready to counsel you. me gradué del colegio, ya estoy listo para. I'll tell you, we got better advice than they do. Tenemos mejor advice. Because a título doesn't mean you got experience. Tenemos mejor que ellos. Un título no quiere decir que tienes experiencia. Amén. Mira, perdóname por decirlo así. No porque una madre tiene hijos quiere decir que es una madre. just because a mother has children doesn't mean she is a mother. Igual que con el papá. Same with the father. Lo que te hace es cuando te aguantas. So cuando sufres. Cuando pagas el precio. So when you pay the price. Moisés se hizo pastor de ovejas por 40 años cuidando. Las ovejas de su so, Moses became a pastor for 40 years taking care of his father in I, I want sheep. you to turn to your neighbor and ask him, tell him, whose sheep are you taking care of? Your father in law's or your own? ¿A, a where are you taking care of, yours or somebody else's? I, you know, I got to be direct with you guys. For me, you're just a bunch of kids when you want to take care of your own stuff. Voy a ser directo con ustedes. Son niños cuando solamente se preocupan por ustedes. Porque aprenden a ser hombre cuando aprenden a cuidar las cosas de otros. ¿Hello? Bueno. Es fácil cuidar lo suyo. It is easy to take care It's hard to take care of other people's stuff. Moses took care of his father in law's stuff for 40 years. Being a prince, he humbled himself as a servant. Do I got a bunch of kids in here or do I got adults in here? la persona para Mateo 23 11 y 12. Look to your neighbor. And ask him, are you a kid or are you an adult now? Pregúntale, eres niño o eres adulto. Do you act like, you act like niño o como hombre? you going to act like Mateo 23 11 y 12. Mateo 23 11 y 12. Es, es que mira, yo te voy a decir así porque es así. Los niños no aguanta mucho. So, I'm going to say don't. it like this because is the way it is. Children, do, they, they can't handle much. Si te quieres portar como un niño, yo no tengo problema pero yo no te voy a dar mucha responsabilidad. So, if you want to behave as a child that's, I don't have an issue with that, but I will not give you more responsibility. Yeah, you tell, dile, niño, saca la basura, por favor. So you tell your child go take out the trash please. ayuda a lavar las platos. Mangos y que yo lo voy a poner a lavar platos porque van a quebrando cosas. And they say put them to wash the dishes and no I'm not going to do that because they can't. Perdóname, este sinvergüenza, no lo confío. No es tan <laughs> responsable como usted lo crea So Tenemos padres enojados con hijos porque les mandan a hacer cosas que no están listos para hacer. So we have parents that are upset with their children because they send them to do things they're not ready to do. Y después move. se frustran and they get frustrated Les, no They gave the children responsibility that they were Hello. not ready for. Hola. Hello. Hello. Y dice, ¿cuándo los podemos confiar más? so I must say when can we be trusted with more? Cuando se portan más maduros en el principio. When you behave more maturely since the beginning. Mateo 23 verso 11 y 12. Matthew 23:11 and 12. ¿Qué dice? Pero el mayor de vosotros será vuestro qué? Sí. Servidor. Y cualquiera que se ensalza en será humillado. Y cualquiera que se humilla será. Read in English loud. But he that is greater among you shall be your servant. And whosoever shall exalt himself shall be abased. And he that shall humble himself shall be exalted. Amen. 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 El, el que es siervo es humilde so the one that is a servant he el orgulloso se crea. the proud thinks he saw that oh no i ain't washing nobody's feet brother don't don't uh, don't you know i'm a king don't you know i'm a rabbi oh how dare you ask me to wash your feet oh heck no that's not my that's the servant's job that's not my job Yo no voy a lavar los pies de nadie que no sabes que yo soy rey, yo soy algo grande y ese no es mi trabajo, este es el trabajo del siervo. Pero Jesús qué hizo? But what did Jesus do? Pedro, tú no me vas a entender ahorita, hijo. Se quitó su túnica de so colores. He took off his tunic. Puso un toalla de servidor. He put on a servant's apron. Y se puso a limpiar los pies de Pedro. And he started washing Peter's feet. Y Pedro dijo, "¿Cómo tú, sin pecado, vas a limpiar mis pies siendo pecador?" How are you uh, sinless going to wash my feet me being a sinner? Y, ¿Y qué dijo? Jesús dijo, "No me entiendes, hijo." So Jesus said, "Son, you do not understand." Déjame que lo hago. Let me do it. Y Jesús, el más grande persona. So Jesus being the bigger person. Y y y Omar más grande persona. And brother Omar being a bigger person. Y Alfredo siendo el más grande persona. And Alfredo being a bigger person. Ayudó el pecador. He helped the sinner. Y Alfredo ayudó a su papá. And Alfredo helped his father. Y Omar ayudó a su pastor. And Omar helped his pastor. La humildad te levanta. Humbleness will exalt you. El orgullo te baja. And the pride will put you down. No te creas porque tienes una posición. Don't think you're all that because you have a position. Quédate humilde. Stay humble. Deuteronomio 18 dice, "Ten cuidado". Deuteronomy 8:18, dice, "Ten cuidado cuando tienes riquezas que no se pierda tu alma." It says, "Be careful when you have riches that you may not lose your soul." Deuteronomio 11 al 18, léelo en su casa. Deuteronomy 8 11, read it at home. Hay gente, ya te dije que no es bueno tener todo y no saber apreciarlo. Buscar un título no vale. For a title not worth it. Buscar una posición no es la respuesta. For a is not the El entrenamiento es la respuesta. The is the training, El sufrimiento. The There is no shortcut. No hay camino corto para ser un buen líder. Quiero ser amo de mi negocio. I be a boss of my Tienes que pasar un proceso como empleo primero. You have to go the of an Tienes que first, sufrir. And you have to Tienes suffer. que ganar experiencia. You have to gain no, no te enojas con Dios cuando no te da todo de un solo vez. And don't get mad at God because He doesn't Porque Dios dijo que tú eres un mariposa. Y como mariposa tienes que pasar un proceso de sufrimiento. Antes de volar. You can El fly. sufrimiento es bueno. So is good. Tenemos mucha gente buena que no haga nada con su vida. No están haciendo nada. I'm a good person. Soy buena persona. No se dejan disciplinar. Yo no entiendo y ya están enojados con Dios. ¿Por qué no tengo bendiciones? I'm a good Yo soy buena persona. Yeah, brother, sí, hermano, pero tienes que sufrir. Necesitas que pasar el proceso. Así amén. Amén. Romanos 12:3 dice. 11.3 mm -hmm. Romans eleven three No, Romanos 12, 12 3. 3. ¿Qué dice Romanos 12, 3? So what does it say? Ayúdenme, hermanos. ¿Qué dice? ¿Están sufriendo ahorita? Are you guys suffering now? ¿Quién el siente que está sufriendo con esta palabra? Who feels they're suffering with this word? <laughs> <laughs> ¿Está poniendo caliente aquí? Is it getting hot in here? who? <laughs> Hay gente que sufre por lo malo, There's people that suffer for the bad, y hay gente que sufre por lo bueno. and some suffer for the good. A la al lado, dile, right now we're suffering for the good, brother. Tap your neighbor and tell them, right now we're suffering bueno for the good. Ahorita there, bueno. there, there are people that suffer for the bad hay gente que sufre por lo because malo, they deserve it, lo and then there are people that suffer for the good. Y hay gente que por lo bueno. Amen. Amen. Always going to be suffering. Es Amen. Amen. We're suffering for the good right now. You're por here lo in church, ahorita, brother. It's good. Good to see you. Buen Amen. We're suffering hermano. for the good right now, brother. Amen. 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 Greet your brothers and your sisters. Greet your brothers and your sisters. We're here suffering for the good. Andar en la playa. We can be at the beach. Romanos 12:3 Romanos 12, 3 Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con la maná que no conocía ni tus padres habían conocido para hacerte entender que le, el hombre no solo vivirá de pan, sino cada palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Ah, ah, ah. Amén. What is it?: Romans 12:3 Romans 12. Is that Romans 12:3, guy? What which, which verse is that?: What you said was not what I have <laughs> why, why is that verse up there, brother? That's Romans three. 12. 12? What, are, what are you reading? What verse is that? Romans 12:3. Well, what my Bible don't say that. that. Romanos 12:3 12, a ver léalo, léalo, ¿qué dice? Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Yo no sé qué pasó ahí, pero pero mi Biblia dice Que no piensas de ti de lo que es. So do not think more of yourself than what you are. Hay que pensar sanamente. We have to think hay que, hay que pensar soberly. Soberly. don't believe and think that you're more than what you are. Guess what? I've learned a title don't make me anything. I got to earn it. Amen. amen. Yo tuve que ganar el pueblo de Dios. ¿Cuál es el ¿Usted quiere ser buen padre? Do you want to be a good father? Tienes que ganar, ganar tus hijos. No es un título. It's not a title. Quiero ser buen pastor. I want to pastor. Tengo que ganar el pueblo. No es el título. So it's not the title. Quiero ser buen patrón. I want to be a good boss. Tengo que aprender a guardar los empleos. Then I have to learn how to keep the no es un título. It's not a title. El título no hace la persona. The title does not make the person. La persona tiene que aprender a the, través de experiencia. The has to learn trabajándolo. Working. Amen. Amen. Moses ya no tinha deditos de mujer cuando terminó 40 años. Moses ainda não tinha uma mulher. de pessoas o creio. So, um milhão de believed Him. They said, I don't know. This was Moses from 40 years ago. Dizem, isto era Moisés há 40 anos. Last time, He was just some guy who thought He was all that. Just came out of the palace. A prince. A rich man. Didn't know how to identify with the people. 40 years in the desert. Working with the sheep. He came back a humble man. They said, Oh, this brother, he's got man hands now. He's a different man. He knows how to live in the palace. And he knows how to be a slave. He knows how to live in the palace. And he knows how to be a slave. Some of you guys just want to live in the palace. But you don't want to be slaves. But you know, a well rounded person. They know how to be slaves, saben cómo ser esclavos they know how to be kings. y saben cómo ser reyes That's a winner. y ese es un ganador When you know how to be a slave, cuando saben cómo ser and un you esclavo how to be a king, y ser rey you're on the right track. estás en el camino correcto Jesús dijo el siervo más grande de todos es aquel que es el más grande el que sirve a los demás So Jesus said the servant uh, that is greater is the one that becomes lesser to serve the other. Tú vas a crecer cuando te dejas servirte a ti y te pongas a servir a otros. So you're going to grow when you stop focusing on yourself and you start serving others. Pero mientras que tienes la interés en ti but if your interest is only in yourself entonces esclavo es. So then you're only a slave. Pero no eres rey. But not a king. Y también ser un rey, so king, sin con el título, sin pagar el precio, price, no sirve para nada. Oh, at me now. I own my own business. Mírame ahora ya tengo mi propio negocio. Nada de experiencia. No ¿Usted sabe que hay gente que abre negocios sin experiencia? Con puro the feria businesses, only with the money? y son los primeros de cerrar porque ellos piensan que su dinero va a comprar todo. So they think that their money is buy everything. Y dicen "No, it's not about the money. Dice, no, "No, es el dinero. Experience. Es de la experiencia." only become this. Si solamente pudiera hacer esto. That's it. Y es todo. No, it's about the process. Pero no, es del de proceso. Sufrir es bueno. To ay, is yo no quiero quedar pasando a las dos y media. Ay, ay, ya tengo que ir. Es que tengo que dormir. No, no me dejan descansar. <laughs> Cobija de San Lucas, San Marcos, San Juan. Oh my. I don't want to stay past 12 o'clock. It's already time to go. Overtime in a You're job? Oh no. I only work. Los gabachos son peores. <laughs> I only eight hours. You ain't making me work overtime. And so, the Americans are worse because they don't want to work over eight hours. No yo dejé más, no lo miento que le dejé como 20 trabajos porque yo sí si me creía. So, I'm not lying. True. I left about 20 jobs because I thought I was all 20 that. 20 trabajos. 20 jobs. Bien creído como joven. Ah, when I was young, I thought I was all that. Y bien guapo. And very handsome. Pero con la cabeza bien inflado. Pero con la cabeza cada vez que alguien me ofendía. So offended, I, quit, I quit, You ain't talking to me like that. I'm an American brother. Yo, yo, quiteo, yo renuncio. No me puedes hablar. Yo soy americano. 20, jobs. 20 trabajos. I may be exaggerating, but it was up there. mejor exagero, ahí el número. Sabes cuando dejé de cuitear de trabajos? Cuando deje, when I stopped quitting jobs. Cuando mi mujer se embarazó con Britney. When my wife got pregnant with I said, Oh no, brother, I can't quit now. It was over. Playtime was over, brother. Playtime was over. And I said, You man up, you can't quit now. I got a baby to feed. Mi so y eso es cuando me trataron de despedir del trabajo. They tried to fire me.

Así son niños, así Ju son just a bunch maduros. of quitters that's why they fail problema, they fail because they're quitters they don't hang in there You gotta a man up you can't quit every time you have matrimony problems no cada vez que you can't quit every time you have job problems no que en el you can't quit every time someone offends you in a church and say I gotta go to another church i'm going to another church, sister of Fem sister sandra, no me saludo. i'm going to another church out there. they're so offend me. we got people who quit for everything. Y tenemos gente que renuncian a todo. you never... la biblia dice, solo los vencedores llegan al cielo. so the bible says, only the overcomers reach heaven. that's what my bible says. Only overcomers going to heaven. I got bad news cielo. for you guys. Tengo malas Ain't notices. no quitters in heaven. No hay gente que renuncia en el cielo. Turn to your neighbor and say, You better not quit on me today. No. Tell me, better not quit on me today. No quiero que renuncies. Today is not the day. Hoy no es el día. Amen. Amen. Venus, <laughs> you better not quit on me today. Renee, you better not quit on me today. No renuncie no es. Sandra, Vamos. you better not quit on me today. Sandra, no renuncie hoy. Myra, you better not quit on me today. Mayra, no renuncias hoy. Amen. Amen. Amén. Amén. Cuando nosotros entendemos que alguien maduro dice, mira tú tienes que ir a escuela otra vez. Eres una persona humilde cuando, cuando sabes que no tienes El entrenamiento, quizás tienes la, la puesto, pero no tienes el entrenamiento Bendito la gente Que vaya a un pastor Y dice, entréname pastor Bendito la gente que siendo padres Y dice, pues yo sé que no soy buen padre Me voy a meter con alguien que ya tiene 30 años de experiencia Bendito los maestros Que quieren ser buenos maestros Y dice, I'm not that good of a maestro Yo me voy a meter bajo un maestro que tiene más experiencia Bendito la gente con como Moisés que, que salen de su palacio y que se van con las ovejas para aprender, y no tienen miedo de comenzar de cero otra vez. Bendito la gente que no se crean y nos esconden sus pecados y sus invergüenzas, y reconozcan sus fallas, y dice: Todavía puedo crecer. Bendito la gente humilde que no dejan de aprender y no dejan de humillarse. Y aún saben, cuando no predican tan bueno, dice: Tengo que. Con los otros pastores maduros que tienen el fruto y tengo que aprender más, pero muchos de los latinos son sinvergüenzas que esconden sus pecados, que dicen que no tienen problemas, que no reconozcan sus fallas y por eso no pueden crecer. Amen. Moisés dijo: Yo era príncipe, Hebreos 11. Comenzamos, y digo: Yo estaba en el palacio. Ceramos con el versículo que comenzamos. Hey, brothers and sisters, we'll close with the verse that we started with. Hebreos 11:24, ponlo mm. ya arriba. Hebrews 11:24. Ceramos con lo que comenzamos. We'll close with what we began with. Hebreos 11:24. Hebrews 11:24. And hopefully it's coming out right. Hebrews verse 24, brother? All right. Gracias por su tiempo, mis hermanos. Thank you for your time, brothers. Life is not about a title. La vida no es de título. La vida no es puestos ni posiciones. So life is not about positions What's going on? We're just really fighting it today, huh? Hebrews 11 24 ¿Qué dice Hebreos 11:24? Déjalo en español, así está bien. Déjalo así. Por la fe en Moisés cuando era grande, So Moses refused to be called the Pharaoh's son and he accepted to be mistreated. He chose to people. suffer with his brothers. Él eligió, uh, ser maltratado con I want ser you to make a decision today Quiero que tomes una decisión hoy. to volunteer to suffer. para ser voluntario a sufrir. I want you to try and humble yourself. Quiero que trates y seas más humilde. And say, you know, I'm not to train again. Y, di, y no tengas miedo de decir, no tengo miedo de tratar. I'm not afraid to learn again. No tengo miedo de aprender otra vez. I'm not afraid to start all over. No tengo miedo de empezar otra vez. Amen. Amén. Cuando cuando la 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 profecía dijo a, 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 al, al americano que estaba aquí, la profecía dijo: so when the was No given te sientes the mal cuando fallas. Here, said, fail. Todos fallamos. We all fail. Pero lo que Dios quiere es que te humillas, que reconozcas tus fallas, para que puedes volver y comenzar de cero otra vez y decidir a crecer. so don't be afraid to humble yourself because that is what God wants for you to learn from your mistakes and go through the process so that you may start all over again when you fall para alguien que se deja humilar, humillar no es problema so someone that allows himself to be humbled, it's not a problem Moises salio del palacio dejo el titulo Moses when he came out of the palace he left the title como hijo de faraon As the son of Pharaoh. y dijo yo voy a sufrir con los esclavos said, with all the quién tiene miedo de comenzar de nuevo aquí Who's to start all over again? alguien anyone sabes lo que dijo el apóstol pablo dijo yo sé que yo no sé nada es una persona maduro que dice yo sé que todavía tengo mucho que aprender pastor

Empezar de nuevo este año. Ote la persona para y dile, ¿estás listo comenzar de nuevo? Como to Moisés start lo hizo. Pregúntele a la persona para dile, vamos a comenzar de nuevo. Them, come on, come on. si sí se puede. It can be done. Esta es la iglesia de si sí se puede. This is the church of it. Can Esta be es done. la iglesia de si sí se puede. It can be done.

¿Cuántas mariposas? ¿Quién ah. va a volar después que todo esto termina? Who's gonna fly ¿Quién va a volar? ¿Quién va a volar? ¿Quién está listo a comenzar de nuevo? Who's ready to start all over? ¿Quién está listo a comenzar de cero? Who's ready to start from zero? ¿Quién está listo a comenzar de cero? Who's ready ¿Y dejarse moldear? And let get molded? ¿Y dejarse preparar? Let yourself get prepared. ¿No te sientes mal si ha fallado en el pasado? you not feel bad if you have failed in the past? dios tiene buenas cosas para ti. god has good things for you. y sabes qué? and you know what? cuando moisés salió de egipto. so when moses came out of egypt. salió con plata y oro y piedras preciosas. he came out with silver and gold and beautiful jewels. salió con mucha riqueza y tesoro. he came out with a lot of riches and treasure. cuando él trató de hacerlo. So when he tried it on his own, salió corriendo por su vida. He came out running for his life. Pero cuando estaba listo, Dios lo mandó. Y cuando Dios lo mató, salió con plata hasta las orejas. <laughs> so with with ¿Cuántos saben que Moisés terminó un rey? ¿Cuántos saben que el tabernáculo, el altar, fue hecho de oro de Egipto? So, how many of the tabernacle was made in Egypt was made out of gold? No me están escuchando. Are you listening? Él era un rey no completamente trabajado. He was a king de título. Moisés era un rey de título. He was a king of a title. With a title. With a title. Se hizo esclavo. And then so he became a slave para otros For others. pasó un proceso he went a y se hizo rey de verdad And then he truly a king. con plata de verdad With the real gold or estableció nación nueva estableció mandamientos nuevos he new un gobierno nuevo a new hizo el tabernáculo de Dios. So de oro de Egipto. Out of Egypt's gold. He didn't die poor. No, se murió pobre. He was rich. Fue muy rico. He was blessed. Es fue bendecido. Moisés se dejó pasar el proceso. So Moses allowed himself to go through the process. Y terminó rico como príncipe. And he ended up rich as a prince. toda la gente tiene miedo de, de morir. So everyone's afraid to die. Piensan que van a perder algo. Es que si me bajo, es que si me pongo a aprender de nuevo. Pero yo new, tengo buenas noticias para ti. I have good news for you. El que lo haga, Dios se lo da. The one that does it, God will give you. Y cuando Dios se lo da, nadie te lo quita. De ahí nadie le quitó el oro de Moisés. So, Noah from there took away uh, Moses's gold. Amen. Amen. Tell your neighbor that Moses' gold. Amén. Vote a la persona para decirle: Moisés se murió un rey de verdad. De una nación king, nuevo. A new nation king. No tengas miedo. Don't be afraid. De sufrir y aprender obediencia. No digas, no voy a sufrir. No voy a quedar en la iglesia tarde. Say, no digas, no a voy a servir. Do not say, I'm not gonna no serve. digas no voy a diezmar y ofrendar say, no digas no voy a ayudar a otros. Say, no te quedas en tu propio mundo. Ponte a ayudar a otros. Start ponte a sufrir? Start Dile el maná es bueno. So, like, Vitaminas son buenos. Ayuno bueno. Fasting is good. Bueno. <laughs> God is good. We can't eat every day. <laughs> Okay. No Pepsi every day. No, we must eat meat every day. this is diet. Sufrir es bueno. To suffer is good. Sufrir es bueno. Suffering is good. You came to church. Ahorita vinieron la iglesia para sufrir. So you came to church to suffer. You did good, brother. Pat yourself on the back the brother on the back. Pat yourself on the back. You did a bien, todos los hermanos aquí. Dile hoy lo hiciste. You know what? I'm proud of you guys. estoy orgulloso de ustedes hermanos podía quedar dormido pero aquí vinieron a la iglesia para sufrir sabes que hoy no te dijo lo que quieres escuchar so today not tell you what you to hear, sino lo que necesitas escuchar but what you to hear. Amen. no sé a ti pero a mí me ha pasado muchas veces los hermanos me han dicho lo que necesito escuchar A lot of the times, the brothers have told me what I need to no hear, not what I want to hear. Y duele. And it hurts. <laughs> Después dijo, Qué buenos hermanos tengo. And then I say, "Oh, I have such good brothers." No, me. mientan por lo menos me. Like, digan la verdad. At least they don't lie to me, and they tell me the truth. Go to the no person say "We have good brothers here." Te digan la verdad, no, no lo que quieras, sino lo, lo que necesitas. Amén. Amén. Dios te bendiga, ve y aprende. Amen go and learn. A sufrir por lo